Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa tan especial porque vamos a platicar de algo que podemos hacer desde nuestra casa o si quieren hacerlo en algún lugar o irte a hacerlo a otro lugar, también se puede, que es el voluntariado. Pongan mucha atención ya que se puede hacer de muchas maneras y la mejor manera es que vamos a entregar un poquito de lo que somos. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos una vez más en esta cápsula deportiva. El día de hoy traeremos ejercicios simples, prácticos y muy fáciles, pero sobre todo muy divertidos, que pueden poner a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos, a sus nietos, ya que esta cuarentena pues, nos ha pegado muy difícil a todos. Y bueno, todo esto sin salirse de sus casas. Vamos a hablar de estos pequeños ejercicios. Hola amigos de San Juan TV. Hoy tenemos unas cápsulas de activación física. El día de hoy trabajaremos espacio-tiempo, asimismo cognitivo con los niños sobre las señales de tránsito, que es rojo, amarillo y verde. Como bien saben, rojo es alto, en este caso amarillo será precaución, será caminar lento y verde es correr o movernos o saltar. Es un juego muy divertido donde los niños irán aprendiendo sobre todo las señales de tránsito. Comenzamos. ¿Listo, Sebastián? Vamos a guardarnos a distancia por lo del COVID, que ya sabes que es una enfermedad. ¿Sale? Listos. Amarillo. Rojo. Verde. Rojo. Amarillo. Verde. Verde, 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 verde. Rojo. Amarillo. Rojo. Listo. Verde. Verde, 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 verde. Verde, Sebastián, córrele. Rojo. Amarillo. Naranja, no existe el naranja. Muy bien, Sebastián. Seguimos caminando. Rojo. Esta es una forma muy sencilla de que tu niño gaste calorías y esté activo y con una linda sonrisa. Importante explicarle al niño que las señales de tránsito se deben de respetar. Activación para niños. Recuerden, importante hacer un leve precalentamiento antes de cada actividad. Iniciamos, Sebastián. Listo. Tobillos. Giramos. Cambio. Esto debe ser aproximadamente durante 10 segundos. Cambio, cinturita. Ah, Sebastián, muy bien. De aquí te vamos a mandar a bailar lambada. Cambiamos. Muñecas. Cuello. Nos activamos poquito. Muy bien. Movemos los brazos como si fuéramos a ir a las albercas. Muy bien, Sebastián. Bien, esta actividad consiste en coordinación. Vamos a cachar la pelota y la vamos a lanzar. Si la pelota no entra dentro, tendrás un castigo, Sebastián, que puede ser una sentadilla o limpiar los zapatos de tu papá. ¿Sale? Listo. Iniciamos. Bien, Sebastián. Listo. Yo te voy a lanzar la pelota. Listo, ahí te va. Atrapas, lanzas. Sentadilla, Sebastián, ni modo. Otra vez, bien, otra vez de nuevo, Sebastián. Párate aquí, lanza la pelota, la atrapas. Lánzala, atiéndale. Otra sentadilla, Sebastián. ¡Bravo! Ponme un castigo, ¿qué quieres que yo haga? Tú ganaste, yo tengo que hacer un castigo, ¿qué hago? ¿Una sentadilla, un abdominal o un salto? Una sentadilla, va, con salto, listo, Sebastián. Sentadilla, Sebastián, ni modo. Sebastián, también te va a tocar hacer un salto largo, hasta arriba, listo, Sebastián. Este es un salto largo, sale, una, dos, tres. ¡Bravo, Sebastián! El siguiente es un circuito de equilibrio, coordinación, raptear, coordinación motriz, lanzar y sobre todo, que el niño esté motivado. Tú lo puedes hacer en tu casa con los objetos que tengas. Una mesa, una silla, un cesto, una pelota. Si no tienes pelota, no te preocupes. Puedes usar un cojín o peluches que haya en tu casa. ¿Listo, Sebastián? Iniciamos. Etapa 1. Sale, Sebastián. De un lado está tiburones, de otro lado pirañas. Sebastián va con mucho equilibrio en la cuerda floja. Luego va a raptear como un soldado. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Sebastián. Haz de cuenta que fuiste de cacería. Ahora va a dar una vuelta rápida al cesto
dos aplausos, un salto y va a lanzar de básquetbol. Jordan, listo, nada otra vez. Los niños aceptan más rápido las reglas que los adultos. Muy bien, Sebastián, vas perfecto. Bravo, no dejemos de alentar a los niños. ¡Sale, Sebastián! ¡Una vuelta rápida! ¡Una vuelta! ¡El aplauso! ¡El salto! ¡Y el lanzamiento de Jordan! ¡Y bravo! Y bueno, mencionarles que todos estos accesorios son cosas que podemos tener nosotros en casa. No hace falta comprar nada. Y sobre todo que en 10, 15 minutos de cada ejercicio que estamos realizando tenemos a nuestros niños activos y sobre todo preparados para que el día a día lo pasen y lo disfruten mucho más rápido. Esto ha sido todo por hoy, no sin recordarles, sigan haciendo deporte, cuídense y sobre todo usen cubrebocas. Su amigo y servidor, Sergio Núñez, hasta la próxima. Uno de los voluntariados que podemos hacer es el voluntariado ambiental, el cual puedes hacerlo de diferentes maneras, ya que hoy en la actualidad existen diversos planes, tanto mundialmente como estatales o a nivel México, nacionales, que nos pueden apoyar si a ti lo que te gusta es cuidar a especies en peligro de extinción o tratar de encontrar un equilibrio entre la naturaleza y cómo vivimos comúnmente, o simplemente comenzar con un voluntariado desde tu casa. Esto quiere decir empezar a separar la basura desde tu casa. Es una actividad mínima que nosotros podemos hacer como voluntariado y ayudaríamos al planeta. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Vive con valor. Te saludo con mucho gusto a través de San Juan TV. Bienvenida, bienvenido a estas cápsulas. Vive con valor, personas con valor. En la cápsula pasada hablábamos de la fraternidad, aludiendo, apelando a la encíclica Fratelli Tutti de Francisco, el Papa Francisco. Hoy el valor que nos ocupa es el voluntariado. Voluntariado es una palabra, es una de esas palabras que han ido tomando cada vez más relevancia en nuestra sociedad. Es curioso porque al mismo tiempo que se critica a la generación de este tiempo como personas egoístas, como personas que solo les importan ellas mismas, tenemos hoy, como quizás como en ningún otro momento de la historia, una tendencia al voluntariado. Así como se critica a los jóvenes, a los adolescentes, de personas ególatras, centradas en ellas mismas, en esta generación hay unas ganas de servir. Hay muchos jóvenes que optan por regalar un año de su vida para alguna causa, otros están presentes en los asilos de ancianos, con los pobres. Esto muestra algo interesante, hay como un despertar del deseo de servir, el voluntariado. Rabindranath Tagore tiene esa clásica cita de "el que no vive para servir no sirve para vivir". Es curioso, pero en el servicio, cuando doy algo de mí, lejos de empobrecerme, me enriquezco. Tenía una paciente que estaba hundida en una terrible depresión, una mujer un poco otoñal, como con 60, 65 años, y no lograba superar su depresión. Hasta que la invité a que fuera a servir a los ancianos de su comunidad allá en Saltillo. Justo cuando salgo de mí, puedo encontrarle sentido a mi vida. Las personas más vacías son las personas que tratan de llenarse de cosas, a propósito del Buen Fin, para darle sentido a su vida. Pero al final este materialismo deja vacío. Comprar lo que no necesito con el dinero que no tengo para impresionar a quien no le importa es una satisfacción transitoria, pasajera, mientras que el servicio deja el alma con un sabroso sabor a sentido. El voluntariado viene a ser entonces un espacio de entrega como fuente de sentido. El voluntariado viene a ser una entrega de una manera sencilla. No necesito dejar mi vida para irme durante un año a África y tomarme fotos y subirlas a Instagram. No,
una ayuda natural a esa persona que me encuentro afuera de mi casa. Me impresioné ayer porque una catequista, estoy yendo a dar pláticas al Bosqueto y me dijo, fíjese, acaba de morir doña, no recuerdo su nombre, ella vendía dulces afuera de su casa y yo me sentía bien de acercarme a ayudarla. Eso es el voluntariado, ponerme en servicio de otro, vivir para los demás, un lema de los jesuitas. Gracias por acompañarme en esta cápsula, Personas con Valor, Vive con Valor. ¿A cuántas personas no nos apasiona el deporte? Y esta actividad no puede quedarse fuera, ya que también podemos hacer algún voluntariado deportista. Esto quiere decir que no es necesario a veces ser la persona que juega fútbol o la mejor en boli, sino formar parte del equipo y de las actividades periódicas que forman al hacer como un torneo de boli. Es una actividad altruista que puedes hacer y te puede ayudar a sentirte mejor, a sociabilizar y a tener un mayor desempeño con tu comunidad. Esto puede ser, claro, en grandes ligas a lo mejor, apostando por entrar a algún club deportivo o, sin embargo, hacerlo en tu comunidad de manera de que sea la unión entre diferentes colonias. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, la chispa de vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles como siempre. Este mes estamos fomentando el valor del voluntariado. Y yo quiero decirles que no hay nada que libere nuestra grandeza como el deseo de apoyar o servir. Hoy está con nosotros la psicóloga Magaly de León con un tema acerca de los jóvenes. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Soy Magaly de León, soy psicóloga y me da mucho gusto estar contigo nuevamente compartiendo un tema acerca de la juventud. ¿Y tú, crees en los jóvenes? Te quiero compartir una historia acerca de la juventud. En una ocasión estaba a orilla de carretera una señora grande de edad y se detiene un joven a socorrerla. Se quita la chamarra porque estaba lloviendo y se la da a la señora. La lleva a un lugar seguro, la pone en un taxi y la lleva al hospital. Días después, el joven recibe en su domicilio una televisión con una nota de agradecimiento de parte de la señora Fernández, donde le agradecía su generosidad, le agradecía su disposición y gracias a este joven ella pudo despedirse de su ser amado que estaba a punto de fallecer. Como este caso podemos ver por todo el mundo y seguro has escuchado historias de que los jóvenes impulsan mucho la generosidad, dedican parte de su tiempo y quieren promover ser asertivos entre la sociedad. Te quiero invitar a que tomes en cuenta a los jóvenes que se dan cuenta de la importancia de valorar el hoy, a que se dan cuenta del camino de la verdad y de la vida y que ponen en práctica esta generosidad con él, con su familia y con lo que le rodea. También hay que creer en los jóvenes que se dan cuenta de la importancia que tiene el ir fomentando la empatía, ponerse en el lugar del otro y no buscan destruir, sino que buscan sumarse a nuevas propuestas. Hay que creer también en estos jóvenes que se dan cuenta de los valores trascendentales que tienen, de su capacidad intelectual y los ponen al servicio de la sociedad. Te invito también a compartir con los jóvenes estas nuevas propuestas, esta nueva búsqueda de empleo que tienen y las ganas que tienen de desempeñarse con nuevos trabajos que estamos viendo que están partiendo a través de los cambios sociales que estamos viviendo con esta pandemia. También hay que creer en estos jóvenes que tienen la iniciativa de no destruir, que quieren generar, quieren detener la violencia y las injusticias que estamos viviendo en nuestra sociedad. Vamos creyendo en estos jóvenes que están buscando hacer cambios, relevar a los adultos mayores y quieren ser parte de una nueva generación, con calma, sin prisa, generando la paz y la amistad entre estas nuevas sociedades que están emergiendo. Y te preguntarás, ¿y si yo soy joven, qué puedo hacer? Seguir creyendo en ti, ya que eres el futuro de nuestra sociedad. Sé optimista, busca nuevas formas de poder ir trascendiendo nuestra sociedad. Y algo muy importante que también puedes poner en práctica es el compartir tus ideas, el fomentar sumar, el generar la empatía y más que nada tus nuevas ideas ante estos cambios que se nos vienen.
Muchas gracias por estar en esta cápsula. Soy la psicóloga Magali de León y me da mucho gusto acompañarte en esta sección. Agradezco a Magali por su colaboración. No me queda más que despedirme. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Otro voluntariado del cual a lo mejor nunca habíamos escuchado es el voluntariado del ocio o del tiempo libre. Todos contamos con mínimo 5 minutos libres al día en el cual no sabemos ni qué hacer con ellos. ¿Y qué mejor manera de utilizarlos de una forma productiva? Esto puede ser ayudando a algún vecino pequeño a hacer la tarea o jugar con algún compañerito que tengas ahí en la colonia. Tratar de aprovecharlos de una manera útil y no flojamente. Puedes acompañar a alguna ancianita a hacer algún mandado o simplemente ponerte a leer y actualizarte sobre algún tema. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, seminario. Somos familia seminario, bienvenido a nuestro horario. Queremos ver feliz. Somos familia seminario, tu lugar comunitario, cada vez más cerca de ti. ¿Qué tal, amigos que están ahí en casita y que nos están viendo a través de este medio? Espero que estén disfrutando de su día y que estén configurando su corazón a Cristo Buen Pastor. El día de hoy tenemos nuevamente una experiencia de uno de nuestros hermanos diáconos. Él es el diácono José de Jesús Hernández. Vamos a ver cuál es su experiencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José de Jesús Hernández Camarena. Soy originario de Jesús María, Jalisco. Vivo actualmente en la comunidad que se llama La Leonera. Fui ordenado diácono hace algún tiempo aquí de la diócesis de San Juan de los Lagos. Y hoy quiero compartir algo con ustedes sobre mi experiencia con Dios, sobre mi experiencia vocacional. Hace algunos años que comencé por este camino de la vocación en referencia al sacerdocio. Creo que el pilar o el lugar donde nació esta inquietud vocacional, pues primeramente fue en mi familia. En mi familia me enseñaron a relacionarme con Dios, me enseñaron las cuestiones de nuestra fe. Precisamente en la familia es donde está el espacio, como Jesús lo tuvo con sus padres, de encontrarse con aquel que nos creó. Ha sido una oportunidad muy grata el convivir con ellos y que también ellos me compartan a mí algo de lo que creemos y de lo que esperamos. También otro espacio donde mi vocación surgió, pues fue a través del contacto con Jesús Eucaristía. Precisamente desde los 9 años comencé a participar de la adoración nocturna y creo que ahí fue un espacio propicio para decirle al Señor qué es lo que quieres de mí y para decirle también quiero hacerte presente a los demás a través de tus sacramentos, a través de tu presencia eucarística. También como a los 11 años fui acólito, monaguillo. El contacto con los sacerdotes, al ver el estilo de vida que llevaban, a ver también su forma de trabajar, fue algo que me motivó para decidir, yo quiero ser también sacerdote así como ellos. Y así fue como comenzó mi vocación en Lagos de Moreno, en la sección de preparatoria, donde poco a poco fui descubriendo que Dios me llamaba para esto. La vida del seminario ha sido también muy grata. En ella he encontrado a Cristo primeramente, a Cristo como centro de mi vida y centro de mi vocación. Y también he encontrado momentos y personas que me han ayudado en mi fortalecimiento vocacional. He encontrado grandes amigos, formadores, muchas personas que a lo largo de mi vida pues, me han apoyado de alguna u otra manera. También quiero compartirles esta inquietud de la vocación, que es algo que de alguna u otra manera me llama la atención. Ya sabemos que la vocación es personal, pero también en el ámbito familiar se desarrollan o se desenvuelven algunos datos curiosos, ¿verdad? En mi familia, como les decía, pues soy el mayor de ella, de ocho hijos. Dentro de la familia, pues ha habido espacios importantes que han fortalecido mi fe. Se ha hecho presente Dios, su llamado, a través de mis hermanos. Por ejemplo, también tengo un hermano que se encuentra segundo de filosofía, una hermana que también se encuentra en el convento con las hermanas religiosas de Nuestra Señora del Refugio, franciscanas, por cierto. Y precisamente que les quiero hablar de la vocación, que es personal, pero que también en un ámbito espiritual nos va tocando en nuestro corazón.
nos va tocando a cada uno de nosotros. En este sentido, cada uno de nosotros tenemos una vocación concreta, pero también estamos llamados a la santidad. A todos aquellos que de alguna u otra forma sienten el llamado a la vocación sacerdotal o a seguir estos caminos del Señor, pues también motivarlos a no tener miedo a responder al Señor con generosidad. Creo que Él lo da todo, Él te da más de lo que nos merecemos, y precisamente está en el confiar. La clave de todo está en confiar en Él, que es el que nos ha llamado. En este mes de la amistad, pues también podemos cultivar esa amistad que parte desde Cristo y con la cual también, a través del encuentro con el otro, debemos de explotar la virtud. La virtud es el fruto de una buena amistad. Que en este mes, todos nosotros, a través de nuestros amigos, descubramos a Dios entre nuestras vidas y descubramos también que el fruto de esta amistad es el amor y es la virtud. Pues nos seguimos encomendando a sus oraciones. Nosotros estaremos pidiendo por ustedes y también quiero dejarles mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muy bien, pues esto ha sido la experiencia de este gran diácono. Espero que a ustedes les haya gustado. Quédense con nosotros y sigan disfrutando de nuestra familia seminaria. Y recuerda que hay que seguir creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Somos familia seminario. Creo que pocas personas hemos escuchado sobre este voluntariado, el cual consiste o se llama en el voluntariado sociosanitario. Quiere decir que debemos empezarlo desde casa, ya que empieza con las obligaciones o con las actividades que tú como persona debes de tener para tener una mejor calidad de vida. Esto implica una alimentación balanceada, poder limpiarte o tratar de limpiarte los dientes mínimos tus 3 veces al día, tratar de hacer actividades o bañarte o que cuiden tu cuerpo y la manera en que te cuidas. Una manera más activa de hacerlo es estar en campañas en las cuales tú puedas donar sangre si estás de acuerdo o incluso en campañas para donación de órganos. Esto ya es a consideración de las personas, pero sin embargo son cosas que nos van a ayudar a concientizar y poder ayudar a los demás. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. Como todos sabrán, el valor de este mes es el voluntariado. Y el tema que corresponde al día de hoy es la pesca excesiva y también la pesca ilegal. Vamos a iniciar con el tema de la pesca excesiva o sobreexplotada. Esta, pues, es de que cada día grandes cantidades de peces, pues, son retiradas del mar. Esto no suele afectar a los peces si se siguen reproduciendo correctamente, pero si quedan pocos de estos y se siguen pescando cada día en grandes cantidades, entonces poco a poco van a llegar a estar o en peligro de extinción o llegar a extinguirse. Así que hay que pensar, ¿qué pasaría si esto ocurre? Tomemos por ejemplo al camarón. Si este se extingue, pues entonces varios animales más que lo consumen van pues a extinguirse también. Por ejemplo, el cangrejo se come estos en cierta parte y sabemos que el cangrejo también es comestible. Entonces, si se acaba el camarón, entonces también si el cangrejo se queda sin alimentos, este también va a llegar a extinguirse. Sabemos que como este es un comestible, poco a poco nos vamos a ir quedando sin comida nosotros y otros animales. Entonces ahí nos estaríamos maleficiando lentamente a nosotros mismos. Ahora, sigamos con el tema de la caza ilegal. Este es un tema que suele pasar y hay unos errores pues que este puede tener, también que van a influir en nosotros lentamente y entonces vamos a estar arrepentidos por ese punto. ¿Pero qué es esta? Bueno, esta pesca ilegal pues es cuando se adentra en el mar y al pescar suelen agarrar una especie que no se debe pescar, que esta especie pues no es ni comestible y tampoco pues que puede estar o en peligro de extinción u otra más, ya que si estas llegan a extinguirse sabemos que va a traer problemas como comentamos ya anteriormente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos tener más cuidado si vas a pescar. Si tienes a alguien conocido que vaya a pescar o incluso tú pescas, te recomiendo que le digas que tenga cuidado la próxima vez que vaya a pescar. Pero no estoy diciendo que dejen de pescar, pueden hacerlo, pero también tomando en cuenta que las especies deben de ser cuidadas. Y si algo que pescas, pues por ejemplo, puede estar en algún peligro, pues entonces te recomiendo que lo liberes y que pesques algo que, ¿sabes?
algo mejor que pueda seguir reproduciéndose y que disfrutes de esta actividad. Así que la próxima vez que vayas de pesca, te recomiendo que seas cuidadoso y consciente. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. El voluntariado social es aquel que no distingue entre género, raza ni clases sociales. Es aquel en el cual nosotros vamos a decidir tratarnos de una forma equitativa y poder hacer grupos de trabajo, desde con pequeños hasta personas adultas, a manera de ayudarlos a poder desafiar todas aquellas actitudes que tienen y ayudarlos a sacar la mejor persona que son. Y esto lo podemos hacer desde nuestra casa, en la escuela, en trabajos, tratando de apoyar en grupos recreativos por las tardes. O alguna opción aquí en San Juan de los Lagos sería participar en el DIF. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, nuevamente Padre Pancho con ustedes, aquí desde el seminario, hablando del valor del servicio en este mes de febrero, mes de la amistad, mes también de la Constitución Mexicana. ¿Cómo le llamamos a aquellos que van a tener cualquier tipo de cargo en un determinado retiro de los movimientos que tenemos? Les llamamos servidores, porque se quiere que tengan ese estilo de servidor. Y siempre se les dice la diferencia entre un sirviente y un servidor. El sirviente obra por contrato. Tiene que desempeñar determinadas funciones, lo que estuvo en ese contrato implícito, y nada más, es a lo que está obligado. Incluso, hasta puede andar regateando su trabajo. Lo hace simplemente por obligación. Entre menos esfuerzo y más rápido resultado tenga, pues es mejor. Si va a aportar beneficio o a traer perjuicio a todo el conjunto de la empresa, de la casa donde está sirviendo, del negocio, no le interesa. No es suyo. Él no es parte de eso. Simplemente cumple una función, ya la cumplí, se me paga lo que habíamos estipulado. En cambio, el servidor se siente parte del proyecto, se interesa por la persona, hace las cosas por amor y por lo tanto responde a las necesidades. No anda viendo, esto me toca y nada más, sino, ¿dónde se necesita mi misión? ¿Dónde puedo estar yo aportando algo? ¿Cómo puedo integrarme en ese conjunto de personas? Y lo hago no renegando ni regateando, sino dando lo mejor de mí por amor, porque estoy enamorado de ese proyecto y sé que soy parte de ese proyecto y que mi felicidad va a ir también como parte de ese proyecto. El pueblo de Israel propiamente nació como esclavo. De ser una familia, pasa a ser un pueblo precisamente en Egipto. Allí pudo gozar de la prosperidad en Gosén. Pero luego, cuando los egipcios tuvieron miedo de que creciera ese pueblo y les falló la imposición del control natal, y entonces pues imponen esclavitud, y ahí probó la experiencia de la servidumbre. El estar bajo obligación, bajo el látigo, bajo la amenaza, bajo el castigo, sin poder desarrollar ni una libertad ni una identidad. El Señor, casi contra su voluntad, los saca de Egipto porque los quiere llevar a la libertad. Los lleva al monte Sinaí para que hagan una alianza, porque quiere que pasen de la servidumbre al servicio. Ya que si yo tengo una pelota debajo del agua sosteniéndola, cuando la suelte, no va a subir simplemente a la superficie lentamente. Yo sé que con la misma fuerza con que yo la estoy empujando, va a subir hacia arriba y va a saltar. Y así puede pasarle como les pasa a tantos que siendo pobres, cuando tienen algo, se convierten en tiranos. ¿Podían convertirse de pronto en ese libertinaje que los llevara al exceso? Y el Señor no. El Señor quiere llevarlos de la servidumbre al servicio. Regulados por esos principios, que aunque están en la ley natural,
pues quiso dejarlos grabados en la constitución política del pueblo de Israel, que son los 10 mandamientos. Y entonces, el servicio tiene como quiera su reglamentación grabada en nosotros. Cuando no vemos al otro como explotador o como explotado, como inferior del que podemos aprovecharnos, sino como hermano. Y por lo tanto respetamos su vida, su persona, sus bienes, su fama. Cuando nos consideramos que estamos sobre todo al servicio de Dios y en Dios vamos a cumplir lo demás, cuando nos sentimos parte de ese pueblo que Dios ha elegido, entonces sí vamos a poder vivir como servidores y no como dominadores ni como sirvientes. Bien, examinémonos. A veces se presentan otro tipo de influencias que se puede tener para prestar un servicio. Pero hemos examinado nuestra actitud. Si realmente en la vida de todos los días actuamos como servidores o como sirvientes. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Hay muchas maneras de ejercer el voluntariado de protección civil. Puede ser como su nombre lo dice, desde los encargados de protección civil, bomberos, Cruz Roja, todos aquellos que nos ayudan en la comunidad en alguna catástrofe o alguna situación de emergencia. Sin embargo, hay personas que lo vivimos de manera diferente. Aquí en San Juan de los Lagos, algo muy típico en el cual se utiliza este voluntariado es cuando vienen los peregrinos a San Juan de los Lagos y tratamos de recibirlos de la mejor manera, apoyándolos con algún alimento, alguna pastilla o simplemente platicando con ellos un poco de cómo fue esa trayectoria tan grande. Cada quien hace este voluntariado de una forma provechosa. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. ¿Sabías que tú eres un agente de cambio? Mi nombre es Yesenia, facilitadora del programa Axios, y te invito a ver esta cápsula para que te des cuenta por qué eres un agente de cambio positivo para tu comunidad. Cuando las personas ponen su servicio hacia los demás, sea en el ámbito que sea, automáticamente se convierten en agentes de cambio positivo. Existen varios tipos de voluntariado. Te voy a dar ejemplo de algunos. Está el voluntariado social, cuando las personas ayudan a su comunidad. Por ejemplo, cuando inició lo de la pandemia, algunas personas recolectaban despensa para llevarlo a los más necesitados. Está el voluntariado educativo. Esto es cuando las personas ponen su apoyo en el aprendizaje de los niños y niñas. Un ejemplo es cuando algunos maestros van a las comunidades rurales y apoyan en ese aprendizaje. También está el voluntariado ambiental. Como lo dice su nombre, son las personas que se dedican a cuidar el medio ambiente. Tú también puedes hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Cuando pones la basura en su lugar, cuando cuidas el agua o cuando no maltratas las plantas, estás apoyando a este voluntariado. Por otro lado, está el voluntariado de emergencias médicas. Son las personas que se dedican a cuidar de los accidentes y apoyar en estas causas. Por ejemplo, la Asociación de Cruz Roja. Y hablando de Cruz Roja, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Samuel. Samuel es el coordinador de Cruz Roja San Juan. Él inició su voluntariado desde muy pequeño siendo niño y gracias a su entusiasmo ha podido llegar a ser el coordinador de Cruz Roja San Juan. Vamos a platicar con él para que nos cuente sobre su experiencia. Ahora sí nos encontramos con Samuel. Samuel, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Yesenia, ¿qué tal? Buenos días. Me encuentro muy bien aquí. Pues contento de estar con ustedes compartiendo un poco de lo que es Cruz Roja en el ámbito del agente de cambio. Muy bien, Samuel. Cuéntanos, ¿a los cuántos años iniciaste tu voluntariado en Cruz Roja? Fíjate que inicié a una corta edad, precisamente estudié en esta secundaria en la cual nos encontramos el día de hoy, y fue en un verano de mi transcurso de primer grado a segundo grado. Hubo un compañero mío que estaba ya como voluntario en Cruz Roja y me invitó a formar parte de un verano en Cruz Roja, y fuimos a asistir a unos cursos de capacitación. Yo tenía en aquel entonces 11 años de edad. ¿Qué fue lo que te motivó a entrar a Cruz Roja? ¿Algo te llamó la atención? En primer lugar, pues cuando inicié era mucho el área de que llaman juventud, que es una área que se dedica pues a hacer labores sociales, es decir, visitar a los enfermos, visitar al asilo de ancianos, de pronto recolectar juguetes y llevarlo a los niños, organizar posadas y
Eran labores sociales más que nada, ahora sí que era hacer como un cambio a las personas que más lo necesitaban. ¿Hay alguna experiencia que nos puedas compartir que te llenó de satisfacción? Pues fueron varias. La primera vez que visité el asilo de ancianos, recuerdo que íbamos vestidos de payasitos. Entonces de pronto una señora que estaba ahí dentro pues nos decía, ay, dice, vístanse de payasos para los niños, ya estamos adultos. Pero pues al poco tiempo ya era la señora que estaba ahí todo el tiempo contando chistes, encarrilando a las demás personas que estaban ahí dentro a participar en las actividades que llevábamos. ¿Qué emociones sientes cuando ayudas? Pues yo creo que hay mucha sensación de confort, ¿no? De alivio, en el sentido de decir, estoy haciendo algo y ese algo se ve reflejado en el otro, entonces también eso llena mucha alegría y mucho gozo. De pronto también la parte de que sabes que hay más personas que se suman a tu causa y que puedes encaminar a otras a hacer esta labor. A tu corta edad, puede ser que hayas puesto en marcha tu voluntariado y no te hayas dado cuenta. Es importante que revises que para poder ser voluntario necesitamos de la empatía. Sí, tu granito de arena puede ayudar mucho cuando tú identificas que alguien necesita de tu apoyo. En Axios apoyamos a los adolescentes como tú porque sabemos que la energía que tienen puede llegar a hacer cosas muy importantes. Samuel, ¿a ti qué te motiva ayudar a las personas? Pues lo que me motiva es más que nada pues hacerle saber a esa persona que hay alguien ahí que puede socorrerlo, que puede guiarlo, que puede hacer un pequeño cambio, aunque sea momentáneo en su vida. ¿Qué puede hacer un adolescente por su comunidad siendo voluntario? Pues yo creo que los adolescentes hacen muchas cosas que son muy productivas, es decir, por ejemplo, yo aquí en esta secundaria, el maestro Conrado, creo que aún está aquí dentro, nos puso a sembrar los arbolitos que están justo aquí al otro lado de la ventana. Siendo adolescentes, mi grupo los sembró, llenamos todo el corredor de arbolitos y eso ya es un cambio. Queremos terminar esta cápsula invitándote a la acción. Piensa, ¿en qué voluntariado te gustaría participar? Quizás eres muy bueno para ayudar a los adultos mayores o quizá te interesa mucho el medio ambiente. O tal vez puedes juntar tu grupito de amigos y hacer algo por la comunidad. Te invitamos a compartir en redes sociales una foto donde muestres tu compromiso de voluntariado con el hashtag Yo Soy Un Agente de Cambio, Yo Soy Axios. Nos puedes encontrar en las redes sociales como Zona Axios, Axios MM y Yesenia Axios. Pues ya nada más nos queda invitarlos a ti como adolescente a que puedes ser un agente de cambio. Desde cuidar la naturaleza, plantando un arbolito, hasta el hecho de que compartas actividades sanas, saludables con tus amigos, como practicar algún deporte. Y por qué no, tal vez el tratar de hacer comunidad con tus compañeros de la escuela, con tus compañeros del barrio, ahí en la colonia, o con tus familiares, y hacer una pequeña colecta, ¿no? De por ejemplo, chamarras y llevarlas a quienes lo necesitan, de juguetes y repartirla a quienes lo necesitan, despensas ahorita en tiempo de pandemia que aún nos encontramos, e incluso utilizar medios digitales para compartir plataformas, por ejemplo, de acceso a oxígeno que ahorita hace tanta falta en redes sociales. Todo eso puede hacer un cambio y puede ser productivo para ti y tu comunidad. Nos vemos en una próxima cápsula y recuerda, si yo soy un agente de cambio, tú puedes ser un agente de cambio. Hasta luego. Hasta luego. El voluntariado cultural sin duda también es muy importante y hay manera de ejercerlo de diferentes maneras, tanto en casa, viendo algún documental, algo que te informe y te haga aprovechar de mejor manera el tiempo y sobre todo enseñarle a los demás algo nuevo. Otra manera distinta, por ejemplo, es nuestros compañeros de biblioteca, los cuales siempre nos traen algún mensaje o algún voluntariado cultural en el cual podemos sacar algo provechoso. Otra manera es a través de la Casa de la Cultura, la cual a veces tiene talleres por las tardes o trata de llevar campañas para que las personas puedan desarrollar esa creatividad. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula.
Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Hoy les voy a contar un cuento que me gusta cómo está narrado. Se llama Garbancito y el Buey. Este cuento viene en el libro del Pájaro Belverde, escrito por Italo Calvino. Espero que les guste. Pues bien, miren, era una pareja que no tenían hijos. El señor era hojalatero. El señor se fue a trabajar y la esposa se pudo hacer de comer. Y en eso pasó una viejecita y le decía que sí le daba de comer. A lo cual le dijo la señora que pues con gusto le compartía lo que ella tenía. Dice que no era mucho, pero con gusto le compartía su alimento. La viejecita pobre, al ver su bondad de la señora, le dijo: te agradezco tu generosidad y tu buen corazón. Dice: en realidad yo soy un hada y a cambio te voy a hacer algo que tú quieras que te cumpla. Para eso la señora le dijo, dice: ay, si tan solo se pudiera. Dice: yo jamás he tenido hijos y siempre he querido tener un hijo. Y en ese momento, en cuanto la señora estaba cocinando sus garbanzos en su cazuela, el hada dijo: muy bien, que se conceda. Y todos los garbancitos se convirtieron en niños pequeños. Unos comenzaron a brincar, a saltar, a llorar y le gritaban: mamá, tengo hambre, mamá, tengo sed, mamá, cárgame. La pobre señora sentía que se volvía loca. Dijo: ¿ahora qué voy a hacer? No tenía nunca ningún hijo y ahora resulta que tengo muchos y todos me hablan al mismo tiempo. Estaba tan desesperada que el hada, al ver, ¿verdad?, el problema que había metido la señora, le dijo: bueno, si no los quieres, no hay problema, voy a deshacer este hechizo. Y en el momento, todos los garbancitos cayeron al suelo. Entre la señora y el hada comenzaron a depositarse otra vez a la cacerola. Y los contaron. Y dijo el hada: qué raro, hubiera jurado que eran 100 garbanzos y ahora nada más son 99. Pero en fin. Le sirvió un plato de comida al hada, comieron y se fue muy satisfecha y agradecida con la señora por el alimento que le dio. Cuando se fue, la señora se quedó muy triste porque dijo nuevamente, dijo: ay, quería llorar. Dice: si tan solo me hubiera quedado uno de los niños garbancitos, yo sería feliz. Y en ese momento se escuchó una vocecita que dijo: mamá. La señora sorprendida dijo: ¿quién eres? Dice: mamá, soy yo. Dice: ¿y cómo te llamas? Me llamo Garbancito. Se había escondido en uno de los cajones de la cocina para que no lo viera el hada. La señora, muy contenta y entusiasmada, le dijo: muy bien, ahora tú le vas a llevar de comer a tu papá al taller. Y le preparó un canasto con pan y comida y Garbancito lo tomó en su cabeza e iba caminando por la calle y preguntándole a las personas que cómo le hacía para llegar al taller. La gente pensaba que el canasto ya hablaba solo porque no veían al niño. Cuando por fin llegó al taller, le gritó al papá: papá, papá, que ya te traigo la comida. El señor, sorprendido, porque dijo: yo nunca he tenido hijos, ¿quién me está hablando? Y veía nada más el cesto de comida. Y ya dijo: acá abajo, levanta el cesto. Y ya cuando lo vio, se sorprendió, pero estaba muy contento de saber que por fin tenía un niño. Y dijo: muy bien, ahora que ya tengo un hijo, ya tengo quien me vaya a ayudar para arreglar las puertas de las casas. Lo tomó y se lo puso en un bolsillo y se lo llevó para trabajar. Llegaron a una casa preguntando que si tenían algo que arreglar y no le querían dar trabajo porque al señor lo veían caminando por las calles platicando, pensaban que estaba loco. Dijeron: no, dices que tú estás loco. Dijo: no, no estoy loco. Dijo: sí, tú hablas solo por las calles. Dijo: no, es que yo platico con mi hijo. Dice: a ver, ¿dónde está tu hijo? Y ya lo sacaba del bolsillo y se los enseñaba. Dijo: ay, por un momento pensamos que estabas loco. Pues ya le dieron trabajo, el señor le dijo que dejara a su hijo ahí y que en la noche pasaría por él a recogerlo. Y lo dejó en esa casa. El señor lo subió a un buey para que lo guiara para estar trabajando, pero en eso llegó un ratero. Y aquí comienza la aventura de nuestro garbancito. Si quieren saber la historia, les recomiendo que lo busquen en internet o ya después aquí en las bibliotecas, en el libro llamado El Pájaro Belverde. Después de haber escuchado todos estos voluntariados, no te quedes sentado, sino que pon mucha atención y decide en cuál quieres participar. No es necesario escoger uno, puedes tratar de intentar en varios de ellos y tratar de llevar una vida mejor apoyada de la comunidad. Mi nombre es Giselle Márquez y esto fue San Juan TV.